Y aunque se pensó originalmente en niños o jóvenes, digo, secundaria, preparatoria, todavía juegan con los teléfonos, pues dentro de la empresa, pues muchos son gamers, o sea, nos gustan los videojuegos, es parte de nuestra, o sea, crecimos con eso y dijimos, ¿qué otra forma de sensibilizar, de concientizar y hacer educación de una forma diferente? Digamos, Proyecto Tierra, que es quien patrocina y quien lanza el juego, se dedica solo a hacer capacitación y concientización, entonces está muy enfocado en eso, que sea una herramienta didáctica, pero lúdica. El principio es muy sencillo, la idea era, una vez que está la programación, ir ampliando los residuos, es decir, cada vez abrir más el pool de residuos y en los siguientes niveles ir variando la separación, por ejemplo, separar entre plásticos, o sea, diferentes tipos de plásticos, que separen, por ejemplo, polietileno de alta densidad contra PET. Entonces tendrán que saber cuál es la diferencia entre uno y otro. Claro, Terry les va a ayudar en todo. Digo, de niños hasta adultos. Luego hay adultos que todavía no saben dónde van las cosas. Entonces, esa es la intención del juego. Que sea divertido, que sea un poco adictivo y al final el juego va guardando los puntajes más altos. Entonces, eso también permite ver competencia entre los usuarios, ya sea del celular o de la tableta, cómo van los puntajes, ¿no? Ese es. Bueno, ahorita ya tiene una página de Facebook, que es donde se están dando noticias, y ahí también vamos a hacer explicación sobre los residuos, es decir, poco a poco van a ir saliendo las fotos, explicando todo, como para que ellos lo tengan en otra fuente de información, o sea, no solo en el juego, sino disponible en línea, y otros avisos, ¿no? No sé, ya salió el segundo módulo, o el segundo nivel, o ya salió el tercer nivel, o cosas así, ¿no? El juego es gratuito. Porque dijimos, bueno, si es para niños, el niño no tiene tarjeta de crédito, no tiene dinero, entonces el juego es gratuito.